El Facebook hace que mucha gente no solamente se cree impune, sino que además, no sé si sin querer queriendo, se muestre después de las picardías que son prácticamente rayanas con el delito. La Rioja, su gobernador se llama Luis Beder Herrera. Sí. Por intermedio de los canales correspondientes, compró un helicóptero nuevo. Ajá. Se ve que los que tenía de Menem ya no servían. No servía. Entonces compró un helicóptero nuevo para traslados sanitarios, catástrofe, seguridad. Resulta ser que Luciano, su hijo, con un grupo de amigos, lo sacó al helicóptero y salió a volar. Ah, se fueron a dar una vueltita, sí, para probarlo, sería. Claro. Sí, exactamente, para probarlo. Subió las fotos al Facebook. Subió las fotos, sí, al Facebook. Y ahí quedó. Entonces, se descubrió, obvio, porque él mismo se pone en evidencia. Entonces, emite un comunicado el gobernador Beder Herrera y dice: no, lo que pasa que es la adaptación normal que tiene que sufrir el aparato. Entonces, mi hijo lo que ha hecho es un servicio gratuito. No. Ah, bueno. Está bien. Sí. No, no podemos nosotros dedicarnos a probar el dinero de los bancos para ver de los bancos estatales. Bueno. Ya se hicieron pruebas acá en Córdoba. Ay, Dios mío. Bueno, segundo tema. Un testigo, policía, palabras más, palabras menos, calificó como, y esto lo dijo así, sí, demonio a Morat. ¿Un policía? Sí, señor, porque ha empezado la parte central del juicio, sí, por el crimen, por el caso Morata, porque atropelló y casi mató. Sí. Al fin y al cabo es un crimen, por más que no haya sido un asesinato, lo que cometió contra el pibe Sánchez. El tema es que este testigo policía que participó de toda la investigación, él tiene los datos fehacientes y lo declaró como testigo, que Morata iba con dos menores, que Morata, después de haber atropellado a Sánchez, siguió de caravana, como vulgarmente se conoce, y que en ningún momento hizo nada para tratar de ayudar, auxiliar. Pero después de lo que ocurrió, después de haber hecho lo que hizo, él no tuvo ningún arrepentimiento, porque de pronto vos te das cuenta de lo que hiciste y actúas de otra manera. No, él dice, actuó realmente, nosotros hemos visto todos los datos, como un demonio. Eso es lo que me ha quedado grabado de lo que... Eso lo que aportó un testigo. Un testigo clave, como es el policía que actuó en la investigación respecto al accionar de Morata. Y el tercer tema tiene que ver con algo ocurrido anoche a última hora en la provincia de La Rioja, un lugar muy lindo, la Cuesta de Miranda, es parte de la Ruta 40. ¿Te la conoces? Sí, pero no tuve la desgracia que le ocurrió a esta familia. Yo pasé dos veces por ahí. Esta familia venía con un Chevrolet Vectra, y empezaron a caer piedras. Una piedra de no sé cuántas toneladas, de 3 metros, le cayó arriba el auto y lo destruyó. Tremendo, esa es la imagen. Esa es la imagen. Tremendo. Esa es la imagen del diario El Chilecito. Qué bárbaro, eso se desprendió de la montaña, de la montaña sobre el camino. Los mató a los cuatro. Tremendo. Los mató a los cuatro. La familia de Hacha, el San Juan, eran las horas 22. El lugar se llama Cachiyuyal y está muy cerca de un campamento de vialidad. La familia iba hasta Chilecito y sufrió este accidente lamentable. Bueno, muchas gracias, Daniel.